para más. Weona, veníamos corriendo, hay que decirle a la gente, veníamos de Santiago. De la alfombra roja del lanzamiento de Reina la noche de la competencia, weona, y nosotras metidas ya. Y nosotras muy metidas, pero ella como Magali. Pero por eso queremos dar un contexto que igual por eso venimos como media así, porque es terror. Por si estamos medias cortadas, medias transpiradas. Media seis para el cuatro, weona. Gracias para el cuatro, porque estamos en temática de terror. ¿Qué será hoy día, amiga? No sé, pues la más fea. Pero es que hoy día viene más fea de lo que viene normalmente. Imagínate, weona, no sé. No va a dar un miedo único. Va a partir el hueveo, mira. ¡Ay, partió! Reina de la noche, son mi vida, mi amada. Yo me acerco despacio, despacio, tus besos sabrán que seré tu obsesión. La reina soy yo. La reina soy yo. La gloria será. Está instalada la Gloria Charán en su posición, hay que decirlo, weón, así que regio. Ya está, mira ahí el secretario saludando y estaba. El Claudio está mirando, mira allá. Allá, hija. Mira, tenemos doble cámara. Allá y para acá. Allá y para acá. Allá y para acá. Ella. ¡Ay, qué miedo! ¡Uy, la weona! ¡Qué miedo! ¡La weona fea! ¡Ay, que ella vino normal, po! ¡Ja! ¡Ándate esa la cabeza de quién! ¡Del marido! ¡La cabeza del María! ¡Ay, oh, que te veis bonita! Parece que tenés los dientes medio picados. Oh, es que me dieron el diagnóstico, prima. Buenas noches. Oh, que la había sido un día de presentación. Amiga, se te ve la barba. ¡Qué bueno! Ando todo quemado hoy día. La técnica, porque la buena siempre, todas las semanas corta. ¡Ahí se muy bien! ¡El aplauso! ¿Dónde está? La diva del show, ¿cómo están? ¡Bien! Qué bueno, me gusta ese ánimo. Pero obviamente este reality es posible gracias a dos grandes auspiciadores, que uno de ellos es esta clínica estética llamada Aesthetic Line, que le dará un gran premio a nuestra gran diva del show y también el canal número uno de la comunidad LGTBI+, Farándula Gay. Comentarles, chicos, que la última edición de la diva del show, la eliminada de la noche, fue la señorita Macarena Betancourt. Para quien pido un aplauso, ya que se encuentra en el público of the track. Saludaron a la Maca Betancourt, que ya está ahí, debería irse a acostar. Esta vieja no tiene nada que hacer, lo vieron la noche. Muy bien, chicos, hoy tenemos una noche totalmente dedicada al terror. Nuestras participantes se prepararon con una semana de anticipación para hoy mostrar un gran espectáculo para todo nuestro público. Pero como ustedes saben, Aqua Diva y la Diva del Show se caracteriza por traer grandes invitados y un jurado fenomenal. Partimos presentándola a ella, dueña de Aqua Diva y gestora del carrete de la comunidad LGTBI+ de la sexta región. Su nombre, Paula Vera. ¡Bravo! ¡La mejor! ¡Ganó! ¡Ganó de nuevo! ¡Ganó de nuevo! Ganó mi jefa, la más aplaudida. Ella, diseñadora de vestuario, grandes puestas en escena se han visto encargadas de ella. Y su nombre es Romina Vallejos. ¡Bravo! ¡Toma, Romina Vallejos, diseñadora! ¡Romina, obviamente la tengo que dejar a ella para el último, pero no por esto menos importante, sino que es la guinda de la torta. Ustedes la quieren mucho, una transformista con grandes años de trayectoria, encargada de los backstage, y a todos nos gustaba porque qué manera de palabrear esta mujer fenomenal. Es doble oficial de Raquel Argandoña en Chile y su nombre es Janine Day. La quiero mucho, ni la conoce la Richie, que es falsa. Muy bien, ahora vamos a comenzar esta noche, como les comenté anteriormente, hoy 13 de mayo, una noche de terror. Y así vamos llamando a las 8 participantes que siguen en competencia. Y la primera de ellas es la señorita Amparo Pax. Mira, de lo que le toma mi amiga vos, payasa, ella, amiga, te quiero. En segundo lugar, la señorita Chara Zahid. Mira, otra payasa más, mira, de nuevo payasa. Hoy día viene en su temática, todas de payasa, pues weona. En tercer lugar, grita Lauren Hanson. Esta vino como de no sé qué vino, como de bruja, bruja mala, bruja loca. No creo que quiera hacer la vela sin el flash, pues. No, así no, pues así no era. En cuarto lugar, la señorita Valentina Sampieri.
¡Toma! ¡Estos la cachos! Cachúa. ¡Estos cachos de Maléfica! En quinto lugar, la señorita Aphrodite. ¡Ay, una vampiresa! ¡Muy vampiresa! El mismo abrigo de toda la semana que lo tiñe con anilina. Y ella chupa cogote. Vieja pelá. Viene de vieja pelá con la cabeza del marido. Ella viene de Voldemort. Estaba regia. Ay, ¿te quiere aplaudir tanto? Trajo harta gente. En el lugar número 7, la señorita Selva de la Mora. La selva viene como de recién infectada. Uy, la selva tiene tanta cadera, niña. La auspicia colchones roces. Y en el octavo lugar, la señorita Amanda Roy. ¡Ay, bigotúa! ¡Bigotúa! Esta vieja vino normal si siempre se le ve como una wea acá abajo. A mi amiga no le dice Víctor Sina de Cure. Muy bien, chicos, hoy hay 8 participantes que están en competencia, pero 3 de ellas serán rescatadas. Y la primera rescatada será por votación monetaria. La más votada en zona digital es... la señorita Dakota Quinn. Muy bien. ¡Toma! Esta bailó, pero como 5 días en la semana, güey. Las calles dan, las calles dan. Está dejando. O es donde ya no está manteniendo al marido. Capaz, pues, güey, esas uñas que le compraba tan grande. Imagínate una acrílica de ese tamaño. Saben, chicos, que la votación en puerta es súper importante, ya que una diva debe tener público. Y la más votada en puerta es... Amanda Roberts. ¡Toma, la más votada en puerta! Más encima la van a hacer subir, la 80 con un vestido más apretado. ¡Mira, no puede! Y como hay una zona monetaria digital, también hay una zona solamente digital que se ve la popularidad de nuestras participantes. Así que llamamos a las 3 más votadas en la encuesta digital. En realidad son 4 las que clasificaron y ellas saben, compitieron hasta el día de hoy, a las 10 de la noche que se cerró la encuesta, y la ganadora es Selva de la Mora. Selva de la Mora, ganadora digital, votos en Instagram, señoras y señores. Las 3 rescatadas entonces, Dakota Queen, la banda Robert y la Selva de la Mora. Chicas, ustedes van a tener que sacar un número cada. ¿Qué? Señorita Amanda Roberts, por favor, acérquese a la participante que usted quiere ver en el espectáculo. Pero antes me gustaría saber, Amanda, ¿por qué tú quieres ver a esta participante en el espectáculo? Quiero ver el show y porque vino presentada hoy día, para mí la nominada. Lauren Hutt. Muy bien. No se sabe ni el nombre de la compañera, ni un respeto. Se tiene mala, pues sí, ya se dijeron de todo. Ni un respeto, la otra vez la nomino a ella. A ella. ¡Quédate negra! ¿Y la Lauren irá a bailar hoy día? ¿A quién nominará la Dakota, weona? ¡Dale, viejo pelón! ¿Por qué quieres ver a una de tus compañeras que esta noche están en zona de riesgo mostrando espectáculo? Porque este es un juego y hay una consecuencia. Y una de las dos maracas votó por mí, pero creo mal el trabajo de Yara, pero voy a votar a Aphrodite. Así que... ¡Le tocó primera vez! ¡Debut y despedida! ¡Vamos a ver si se cumple lo que dijimos, weona! Le voy a despedir como la vaca de Betancourt. ¡Ay, mira, trae bailarina y todo! ¡Hola, bailarines! Ay, ¡hola! ¡Pase! Después hablamos contigo, después ya no vamos, después venir para acá. Oye, el bailarín tiene que venir para acá. Que las 8 que se vayan, no va a costar. Soltero. Mi nominada es, porque quiero verla y no la he visto, Yara Zahir. ¡Muy bien! Yara Zahir, Valentina Zampieri.
Ahora aplausos para la señorita Amparo Banks. Y en Champaro y San Pedro y se van aplausos, la menos aplaudida se va a hacer show. El Amparo no, el Amparo no están todos. El marido del Amparo, pero nervioso, mira, comiendo todas las uñas. ¡Allá! Mira, pero agarrándose así la chaqueta. ¡Oh, pero así como vieja loca! Solamente aplausos, chicos, y aplausos. ¡Imposible! Aplausos para la señorita Valentina Sampieri. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Mira, la está aplaudiendo. A ver, se aplaude por las palmas. 32. Ahora aplausos y solamente aplausos para la señorita Amparo Banks. Mira, 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 no aplaudió ni la Dakota, ni la Amanda Robe. Y la Amanda Robe bien falsa. Si durmió en la casa de la Amparo la semana pasada. La Amparo se va a nominar, pues. Oh, yo le la Gloria, la Gloria Yaranta Negra. ¡Amparo! 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 En esta ocasión así, y lo pasó que el jurado elija, por favor, a quien quieran ver haciendo el espectáculo. ¡Ay, weona, qué nervios! ¡Mira la Dakota! ¡Haciéndole barra a la...! Te digo que le voy a contar a mi amiga Amparo que las chicas aplaudieron para Valentina y... Concordamos con la dueña del local que la más aplaudida fue la chica número uno, la de negro. Perfecto, entonces Amparo Banks es la cuarta en mostrar espectáculo. La Amparo hace la show. Amparo hace show. Las cuatro de Rancagua hacen show. Y las, mira, otras y las cuatro huevas que son de Puebla se salvaron. Acá hay un huevo medio raro. Y trajeron público y las de Rancagua no trajeron gente. Acá hay una hueva medio rara. ¿Cómo quedaste? Y sea que hemos, hueona. Pero regia, contentita. No, no te hueona. No, mira, oye, contentita, qué bueno. Me alegro que la gente haya votado por mí. Acá igual en la puerta, así que contento. Una semana más. Igual venía con todo, weona, pero hablamos en el backstage. Tanto que habló la weona, estaba encerrada. ¡Ay, Térica! Oye, ¿por qué? ¡Negra! ¿Por qué justo las de afuera están salvándose? ¿Y todas las de Rancagua hacen show? Porque las perras culas la semana jugaron una mala pasada, esta semana hacen todas show, porque así lo decidí y jugué las cartas. Oye, aquí. Me tinca. Vayan a ver el show. Vayan a ver el show. Vos, después vamos a hablar con vos. Y la primera participante en mostrar el show esta noche es la temática horror. Es la señorita Lauren Hudson. Mira, está haciendo fuego. Con... ¡fuego y todo! ¡Ándate, weona! Te dije que era la Bellatrix Lestrange, ¿no? Te dije que era la Bellatrix. Pero así nunca fue la Bellatrix. Pero mira, prendió una hueá con fuego y todo el hueá. Debe ser una bruja de Harry Potter, pero no es Bellatrix. Si me dice Bellatrix, le pego queso al sexo en el hocico. Ah, no, está quemó el escenario, hueá, no. Era terror o manicomio, güey. Bueno, una vez más, mi amiga aquí, la Hudson, haciendo lip-sync. ¡Otra semana más! Toma la weona, ahí trajo un diablo. Bien maricón el diablo también, sí, pues acá. No entiendo, ¿qué tiene que ver la Bellatrix con el diablo? Que no es Bellatrix, weona, es una... Ay, la chupó el diablo. Ah, está hace rato. La chupó el diablo, sí, po. Tírale agua y la quemáis. Oye, ¿están peleando de verdad? Ah, no. ¿Están peleando por un ex que tenían en común esos dos? Oye, la está ahorcando. ¡Mátala! Me está diciendo, suelta la weá, weón. ¡Mátala! Lo apretaste mucho, le dije. ¡Qué la pe! ¡Ah!
me pesqué en la mañana. ¡Oh! No, eso no va. Eso no va. Y era el diablo así, mariconigüe, pa. Más hueca el diablo. No, y la otra, ¿cómo salió el diablo así, mira? Soltando la cadena. Las devoluciones del jurado, amiga. La única devolución que debería hacer es la de la Anchaque, la que vinieron a votar por ella. Una vez más, pasamos. ¡Ella! ¿Cómo está? Bien, lo primero que me encantó es que supiera el lipsync completo. Eso se agradece. Ya. Le felicitaron el lipsync porque. Obvio. Es que la Yanin no sabe que todas las semanas hace la misma. Si bien no te puedo juzgar porque no lo vi de lo femenina, porque la temática es otra. Pero cumpliste con todos los requisitos. Ojo, cuando vayas a ocupar a un chico, más que más encima venía de diablo, que tenía que ser, que el chachazo le salió muy maricón. Porque ese tipo de cosas hay que cuidarla. Después, como se relajó por el primer chachazo, yo dije, no, esta es una Britney, por donde la miré. De verdad, pero de verdad, en general tu trabajo me encantó, lo hiciste súper bien. ¡Bravo! Toma, a la Yanin le gustó, a la pura Yanin, ¡ja! A descansar. Estoy destruida, weón. Podría, si está toda champirada. Toda la semana está ahí destruida. Y no cae en esa caja en todo caso. Mentira que metieron a la Afro de ahí adentro. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Tienen que haberla enrollado tanto. Oye, era terror o magia. Ka. Ay, ahí está el bailarín guachito rico. Se entra pareja, será gay o no. ¡Ganó el bailarín, el mejor! ¡Bravo! ¡Ganó! 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 ¡Ay, me encantó el show de la Frodaica! ¡Chupando! ¡Está chupando a la mujer! ¡Ay! 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 ¡La agarró del pelo la Marulí, la Marilú! ¡Marilú, no te dejes! ¡Marilú, defiéndete, por favor, ni una menos! ¡No me lo tocas! ¡A él no me lo tocas! ¡Ah, no le pegamos! ¿Y ya que se viene a chever? ¡Oh! ¡Esto salió muy real! ¡Ay, se movió como el piso un poco igual! ¿Y la rodilla, mi niña, cómo le quedaron? ¡Oh! ¡Ah, no! ¡El bailarín que se venga más para acá, sí! Se le bajó la bucanera, mira. Parece una botita. Y quedó con una bota menos, mi amiga, mira. ¡Uy, oh, mira! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Está bailando! Ella la más bailarina. Ella tanto que huella que es bailarina. A ver que te muestre también, pa. Loren, aprende. Así está el show. Se saca la chucha en el escenario, le tiraron agua con sangre. ¿Qué pasa, la señora de las horas? Mira, más encima va la risa con el vestido. Como producción, de verdad creo que comparándolo con el primero fue mejor. El error que cometiste es cuando uno ve algo tan imponente al principio, uno espera un final mejor que como partiste. Lo tendrías que haber dado vuelta. La sangre, que es como ya básica, tan bien vista, haberla hecho al principio y haber terminado con la tumba. Yo te hubiese matado en ese momento. Y te tiro adentro la tumba. Pero son cosas que tienes que ir aprendiendo. Que los shows se hacen de menos a más. Y ahí cometiste un error. El segundo error que cometiste es que si vas a doblar un tema, decide si lo doblas o no lo doblas. Y en el primer tema lo doblaste a media, pero el segundo lo hiciste bien. Son cosas que hay que decirlas. ¡Vamos! Ahora invito al tercer. ¡Ay!
Ay, qué asquerosidad más grande, déjate de mostrar ese cuerpo. Oye, ¿alguien le puede decir a la Yani que estas niñitas son nuevas? Y ahí viene la Yara con sangre de nuevo. Que cuenta la sangre. Que duras con la sangre, güey. Está con el odio ya. Para, pa, pararara. Empieza atrás. Que duras con salir atrás. Que duras con salir atrás, oye. Mira, yo lo, mira los. El marido. Mira los amoyas, los amoyas. El marido Nanay. Ahí se le quedó. Mira, dos, cuatro, seis, nueve globos. Nueve globos en el escenario. Circo, afro, circo, circo, sí. Afro, afro, circo. De nuevo la tía al trapo. O sea, que son duras. Parece que estaban ofertas los chinos la sangre, weón. Pero ella deseándola. No. Me parece es que como, último. Como no es Halloween, la weá está barata, po. No te quiero ver si te quiero ver. No te quiero ver si te quiero ver. No te quiero ver. Así le decía ella al hombre a los. ¡Ay, qué pelada! ¡La weona! Estamos en. Oye, mira, lo peor de todo que la Richie va a tener que pagar el canje. ¿Vuelvo a insistir por ese vestido? Lo bueno es que la Yara está tirando sangre, pero como está arrastrándose única, está aprovechando de limpiar. Se está cortando los ojos. Jamás se vio eso para el público. Ella quería mostrar como que saltaba sangre. Ay. No, se poseyó, se poseyó. La posesión de Emily Rose. Estos son los globos de Lamparo. Gran final, no se lo esperaba nadie. Muy bien, pero dejó la pura cagarria en el escenario. La tía. ¿Está la tía por ahí? Lo que más me gustó, que sola no existe. Llenaste el escenario, en ningún momento. ¡Vamos, Yara! Creo que lo hiciste a cabalidad, de verdad. El principio fue como impresionante, pero no perdiste. De ser la loca esquizofrénica que uno quiere ver. De verdad. Creo que tienes la potencia de estar en un escenario y llenarlo con tan poco, pero lo principal es llenarlo como lo hiciste tú esta noche con el talento. De verdad. Amigos. El show del aseo. Temática aseo. Aseo, huevón, no me muero. Quedaste, pero limpiecita. Espero que no paguen un bono a fin de mes por el mes del aseo. Hoy día una cucha para la tía, le digo al tío. Sí, vaya juntando la plata para la tía, huevona. Todas las que tiraron ahora. Sangrecita. Las tengo contadas, identifica las huevonas. Una cosa para la tía. Sí. Oye, yo creo que tenemos que darle un aplauso a la tía. ¡Bravo! ¡Tía Jessy! ¡Tía Jessy! ¡Tía Jessy! ¡Tía Jessy! Van a tener que hacer. Hoy día se lleva bono, ¿cierto, jefa? Otra no. Tía sí. Richie no. Oye, lo que están gritando, weona. Creo que la que ganó la de su la tía. Vieja, está gritando tía sí, Richie no. Oh. Muy bien, chicos. Después de limpiar la sangre, parece que vamos a tener que seguir limpiando sangre toda la noche. Se presenta el cuarto espectáculo. Y su nombre es Amparo Banks. A ver, ¿qué va a hacer Lamparo hoy día de payasa? Porque trae globo y viene vestida de payasa con un pollo. ¿Cómo de ir? ¿Cómo de ir? Eso, esa weá que quería decir. Pues no me acordaba el nombre del payaso. Es que el verbo tuvi no me lo cacho. ¡Ah!
nuevo tirando sangre. Hoy día el La tía le dio un ataque. El recurso de la sangre hoy día, weón. Tía, ahí nomás y mire, de nuevo. Tía, ahí nomás. La tía vino para allá y con. Ay, la Gloria está agarrando hasta la cabeza. ¿En qué momento hice temática terror, weón? No, y se va a tirar ese globo con sangre, weón, y está lleno de. Oh. No, no funciona. Más encima se lo tira al público, que eso bien cala, weón. Esta nos trajo bailarín hoy día porque los bailarines están en Santiago. Los que le bailan a esta. Ay, mira, mira para acá, mira para acá. ¿Por qué baila así? Porque tiene mojado los zapatos con la sangre, va. Eso, pam, pam. La música está prendida por lo menos. Está prendida la música, pero mi amiga no. Más, más sangre, la tía Carmen ya no da más ya. Ay, no, la cagó, weona. Igual hay que preguntarle qué tiene, si está bien o no, porque su sangre es muy negra. Quedó negra, weona. ¿Tú cuánto tiempo llevas en esto? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? Como 3 años. ¿Como 3 añitos? ¿Sabes tú que se notó el cuando no te resultan las cosas, como lo que te pasó acá, tenés que seguir? Porque por algo se haya escrito. Cuando no domines algo, no lo hagas. No lo hagas. Desgraciadamente tocaron 3 shows buenos y el tuyo fue, se vio y fue el más débil. Y de eso hay que preocuparse. Si vas a hacer algo, hacerlo no con tantas cosas, ocupar 2, pero que las 2 te resulten. Cuando de repente la gente quiere optar por abarcar tanto, en el fondo resultó que hoy en día no te resultaron las cosas. ¡Ay! ¡Brava, amiga! No pesqué a alguien que lo hace show. Me dio como... ¿Gring? ¿Me dio cringe? ¡Bravo! ¿Ustedes vieron alguna vez el último pasajero? Cuando se tenían que tirar de manita así. Ya, yo me voy a tirar primero. Yo vengo con una sorpresa, me voy a tirar sangre. ¡Ja, ja, ja! Bien, pero me saco de Santiago, güey. Hace poquito así que lo vinimos a todo, pasar un día con la gente. Vamos a bajarnos ahora del escenario y vamos a ir a la casa. Digo, ahorita Lisandro, ¿y tú algo que decirle a la gente? Y que venga todos los días viernes a apoyar a las chiquillas que van quedando. Así que venga todos los días viernes a ver el cholo y a sábado a ver espectáculo. Muy bien, un fuerte aplauso para las encargadas del backstage de la diva del show, Lisandra Reca Barrer e Isadora Montiel. También comentarles, chicos. Ay, tenía una cara de tirarle un globo de sangre. Ya, bueno, ya veía que me caía. Estaba así, así, mira. ¿Cómo entramos nosotros así? Sí. Como de huevo. Chicas. Chicas, adelante. ¿Se secaron la sangre las hueonas? Vamos, chicas. A la Yara todavía le chorrea algo, pero no es precisamente sangre. Creo que la tía Jessy le toca salvar a una. Tía, ¿quién salva? Justo la que no tiró sangre. Tía. Tía Jessy, ¿a quién salva hoy día? A la que no tira sangre, dijo. Un aplauso para ella, chicos. Uy. La primera rescatada de esta noche será decisión de ustedes. El público. Por aplausos, rescataremos a la primera de las 4 participantes de esta noche. Aplausos y solamente aplausos, chicos, por favor. Van a dar un paso adelante, bueno, pasen todas adelante.
adelante y a la hora de que yo las nombre dan un paso adelante para que el público las vea y las reconozca. Muy bien, aplausos para la señorita Lauren Hudson. Ahora aplausos para la señorita Aphrodite. Aplausos para la señorita Yara Zahir. Ahora aplausos para la señorita Amparo Banks. Ya, repetimos las primeras dos, solamente Lauren y Aphrodite. Así que ahora aplausos y reitero, solamente aplausos para la señorita Lauren Hudson. Ya, ahora aplausos para la señorita Aphrodite. Porque yo acá estoy nuevamente confundido. Prefiero. ¿A quién aplaudieron más? De las dos primeras, de Lauren y de Aphrodite. ¿Repetimos? Su boca. Sino que la que escucharon más aplausos, si quieren lo repetimos. Sí, es mejor que lo repitamos. Aplausos por Lauren Hudson. Aplausos para Aphrodite. Y a la otra gritan, entonces quedamos como para. ¿Podemos clasificar a las dos? Repitamos la última vez, que parece que la gente, por favor. Oye, es que oye, todo la otra de dos niñas, hay otro formato para también salvar. Claro, entonces, pero por favor, de verdad elijan las que más les gustan. Una, eso. Si después la otra, vamos a seguir con el proceso de salvación. Escuchemos la última vez, por favor. Aplausos para Lauren Hudson. Aplausos para Aphrodite. ¡Qué dura! Bueno, la dueña del local comparte lo mismo mío y lo mismo que la Romy. Ya. Las dos. Las dos son entonces. Y nosotros compartimos lo mismo porque ya dice Lorena y yo. ¡Que domina la Gloria Charán! ¡Le cambiaron el formato! ¿Saben lo que pasa? Que se lo divertió porque ahora ustedes tienen que de las otras dos eliminar. Chicas, por saludar. Lauren, Aphrodite, por favor. Han abandonado el escenario. Se va al Amparo. Se va al Amparo. Ah, por las críticas, porque las críticas de la Yanina hacia la. Porque a la otra le gustó y la otra gustó. No. Sangre, sangre, mucha sangre. No digáis sangre, que la que diga sangre la van a sacar la chucha. Última vez que me traen sangre. ¡Qué hueona! ¿Qué hueona y vos? Todavía no entiendo. ¿Vieja culía? Creo ser súper consecuente con lo que digo, con lo que hago y con lo que comento. Entonces está más que claro que la descalificada es el último show y para mí hoy día fue lo mejor, fue la obra. Eliminada Amparo Banks. Parece que, la niña que le dijo eso a la Yanina ahora sí le pega. No lo voy a repetir, lo voy a reproducir lo mismo que le dijo a la Yanina. Vieja culia pesa, le dijo. Gracias, jurado. Pobre, vos que me salgáis sangre para la otra semana, güey. Anda, la tiro el beso a la Yanina. Un saludo a la tía. Llévale vela. Anda, dile gracias a la tía, güey. No, si está tomando puro tecito, se está ahora de acostar. Así que, Amparo, algunas palabras para el público que te vino a apoyar fin de semana tras fin de semana acá en Acuadiva. Más que nada, muchas gracias al público que me vino a apoyar cada fin de semana y sobre todo el apoyo online y en redes sociales. Así que muchas gracias. Con ese cariño me voy y voy a seguir los consejos que me dieron. ¡Amparo! 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 Muy bien, fuerte los aplausos para la señorita Amparo Banks. Chicas, por favor, todas un paso al frente. Toma, bravo.
Una digna eliminada. Dignamente eliminada con un show como la gente, no como algunas otras que se fueron antes, porque hay que decirlo también. Y digna eliminada porque dijo buenas palabras, no se fue a picar y enojar y nada. Acá tenemos acá al jurado de esta noche, Janine Day, por supuesto, una transformista con una trayectoria, pero enorme. Sabes mucho de escenario, le diste muchos consejos a las transformistas. ¿Qué te pareció la noche, Janine? Me encantó la temática, maravillosa. No me hubiese gustado sí haber venido en esta temática. Me hubiese gustado más verla en el formato natural. Pero súper preocupada, creo que están en súper buen nivel y desgraciadamente se fue la chica que se veía más débil, pero las demás nada que decir. Mucha sangre encontré yo hoy día igual, ¿no? Es que son los recursos que generalmente la gente nueva ocupa. Claro. Yo también lo ocuparía, debo decirlo. No me voy a hacer la tonta, así que no. Muchas gracias, Janine, no, que te vaya bien y que pases una muy buena noche. Gracias, chao. Bueno, y ahí cerramos la nota. ¡Amiga! Ya, mi amiga apagó el micrófono, así despedimos este Papalita sin mi amiga porque se fue a fumar un cigarro con el marido.